Forestal Internacional y me siento muy complacida de darles la bienvenida al cuarto Día Mundial de los Bosques. It is my pleasure to extend a special welcome and thanks to His Excellency, President Felipe Calderón Hinojosa, Señor Juan Rafael Elvira Quesada, Secretary of the Environment and Natural Resources, Señor Juan Manuel Torres Rojo, Director General of the National Forestry Commission, CONAFOR, Mr. Sha Zukang, Undersecretary General for Economic and Social Affairs of the United Nations, Dr. Dan Nepstad, Director of the International Program of the Amazon Environmental Research Institute, and Dr. Myrna Cunningham, Chair of the Center for Autonomy and Development of Indigenous Peoples. Mr. President, we have gathered here today a large group of people representing a broad range of stakeholders in forests and climate change. They come from some 132 countries. They include scientists and activists, more than 400 UNFCCC negotiators, representatives of indigenous communities, NGOs, the private sector, and many more. The large number and diversity of participants here today is just one of many indicators that forests and climate change issues are reaching a tipping point. A broad range of critical constituencies are all aligning to promote better management of forests. Forest-rich countries are making commitments to reduce deforestation and degradation and setting specific targets. Developed countries are committing significant amounts of finance. There are countless initiatives by subnational governments, by NGOs, private companies, and local communities that are getting underway. And while most of us still hope for an agreement on REDD this week, regardless of what happens in those negotiations, the voluntary commitments and initiatives have a momentum all of their own. Whether the objective is global climate protection, local adaptation, biodiversity conservation, or rural development, there is an increasing sense that the risks of no action on forests are greater than the risks of moving ahead. As stated by the theme of this year's Forest Day, it's time to act. Mr. President, I'm told that you are passionate about both forests and climate change. So we welcome your leadership at the intersection of those two agendas, both in the context of the global negotiations this week and your support for continued innovation and progress domestically here in Mexico as an example to the world. We recognize and applaud that your very presence here this morning sends a strong signal about your priorities and intentions. Today's agenda highlights the unique experience that Mexico has to share, especially with respect to community management of forests and innovative environmental finance, and the lessons that Mexico can share with the world about how to meet the challenges before us. We look forward to hearing your vision this morning and to your leadership on forests throughout the period of Mexico's presidency of COP16. And to Forest Day participants. At previous Forest Days, we've reached consensus on the urgency of this agenda and on the scientific and economic basis for action. We've highlighted the importance of managing forests for their multiple benefits, not just carbon, but for biodiversity, for ecosystem services, and for livelihoods as well. We've reminded policymakers of the vulnerabilities of forest communities, both human and ecological, and the need to recognize rights and enforce safeguards. And we know that previous Forest Days have influenced UNFCCC outcomes. Today, we are joined by a head of state. We stand on the threshold of International Year of Forests. Recent negotiations in Nagoya have yielded significant commitments to biodiversity conservation, reduced habitat loss and restoration, all of relevance to forests. Sensitivity to the need to good governance and social justice for indigenous and local communities, for women, and for the poor in the context of forest management has never been higher. The opportunity before us could not be bigger or more important. 3 years ago, when my organization, CIFOR, formulated a new vision statement for our organization, we agreed that we wanted to live in a world in which forests remain high on the political agenda, where people recognize the real value of forests for maintaining livelihoods and ecosystem services, where decision-making that affects forests is based on solid science and principles of good governance, and where such decision-making reflects the perspectives of developing countries and forest-dependent people. And by the end of Forest Day 4, I believe that we will be another big step closer to living in that world. Mr. President and Forest Day participants, thank you so much for doing your part. Muchas gracias. Good morning, everyone. Muy buenos días a todos. Señor Presidente Felipe Calderón Hinojosa, con su permiso. Querida Frances Seymour, Directora General del Centro de Investigación Forestal Internacional, distinguidos miembros del Presidium, damas y caballeros, amigos todos. Sean todos ustedes bienvenidos a México, en especial a este importante evento del sector forestal mundial. Para la Comisión Nacional Forestal es sin duda motivo de orgullo haber participado junto con la doctora Frances Seymour y muchos de ustedes en la organización y realización de esta reunión. Quiero aprovechar este momento también para reconocer y agradecer el enorme esfuerzo y trabajo profesional del equipo de la Comisión Nacional Forestal, que ha dedicado ya un importante tiempo en los preparativos y bueno, que hoy felizmente se concretan con el inicio de esta reunión y que con toda seguridad al final de la misma estaremos congratulándonos de los resultados a los que lleguemos. A todos y cada uno de ustedes, distinguidos participantes, el reconocimiento por el interés constante en seguir fortaleciendo esta importante iniciativa de CIFOR, que sin duda ya se ha convertido en un activo importantísimo dentro de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. Quiero resaltar uno de los objetivos primordiales de la realización de esta reunión forestal, que es precisamente promover y asegurar de que el tema forestal, en una primera instancia, se haya incluido en la agenda de las discusiones mundiales sobre cambio climático y ahora, en un segundo momento, mantenerlo y fortalecerlo cada vez más. Sin duda, el trabajo realizado hasta ahora va por buen camino, pues no solamente el tema se ha mantenido en la agenda internacional, sino que cada vez cobra mayor relevancia, a grado tal que se perfila como una de las opciones más viables e inmediatas para enfrentar el problema global más importante de nuestra generación, el cambio climático. Bajo este contexto, cada vez más países se integran al esfuerzo de conservación, uso sustentable y restauración de los recursos forestales. En inicio, como una acción unilateral necesaria en cada nación, pero que estamos seguros que con el esfuerzo coordinado y asumiendo la responsabilidad que tenemos para con las generaciones futuras, cada vez se irá integrando a una sola visión en el contexto internacional. El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal y otras instituciones, se ha empeñado en realizar el trabajo necesario para consolidar una nueva política pública forestal en este contexto mundial de lucha contra el cambio climático. Para México, estos años han representado una gran oportunidad de avance, con presupuestos y programas que no han tenido precedentes en la historia del sector forestal de nuestro país. Contamos por primera vez con un programa forestal exitoso que basa la atención de los problemas y oportunidades con una visión integral y de desarrollo rural. Otorga incentivos económicos a los dueños de los terrenos forestales y los integra a una acción corresponsable como la base para lograr la conservación, la protección y la restauración forestal. Este programa lo llamamos Pro Árbol y en su cuarto año de instrumentación ha brindado excelentes resultados en materia de conservación y restauración de los recursos forestales, así como en el tema productivo. Ejemplos de estas experiencias exitosas son los programas de pago por servicios ambientales, el programa de silvicultura comunitaria y el programa de desarrollo forestal, programas que han sido reconocidos a nivel internacional y se constituyen como la base para continuar el desarrollo de la política forestal nacional y que sin duda brindan ejemplo de la forma en que es posible lograr esa ansiada conservación forestal a nivel internacional. Pro Árbol reconoce las distintas etapas de desarrollo de los dueños de los terrenos forestales, con la finalidad de proporcionarles los incentivos más adecuados a su condición, para provocar su escalamiento, teniendo como base su organización social y productiva. Asimismo, el programa reconoce las condiciones de los pueblos indígenas y aquellos habitantes de las áreas de mayor marginación, orientando con cierta prelación la asignación de los recursos hacia estas poblaciones. Seguramente en esta reunión estaremos escuchando muchas experiencias en este mismo sentido, pues son los mejores argumentos para respaldar toda recomendación o conclusión a la que se decida llegar al final de este día, y que eventualmente se escucharán como una posición del sector forestal internacional hacia los mandatarios y negociadores que participen en esta COP16. Reitero el compromiso de trabajar con todos ustedes con responsabilidad y aportación para, como he mencionado, mantener el tema forestal en la primera línea de toda discusión en materia ambiental, con especial relevancia en esta COP16. De nuevo, sean bienvenidos a estas hermosas tierras del Caribe mexicano. Muchas gracias. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señora Frances Seymour, directora general del Centro Internacional de Investigación Forestal. Doctor Juan Manuel Torres Rojo, director general de CONAFOR. Honorable Presidio. Con su permiso, señor presidente, deseo iniciar con una felicitación al Centro Internacional de Investigación Forestal por el gran trabajo que vienen desarrollando para la conservación de bosques de nuestro planeta. El año pasado, en el Día Forestal número 3, el año tercero, se estableció la plataforma para el desarrollo rural que involucra a 34 organismos de financiamiento, agencias de cooperación y organismos gubernamentales. Detrás de los trabajos formales, mucho está pasando en REDD+, reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos. La reciente reunión ministerial en Nagoya, Japón, nos permitió ponderar los avances a la fecha. Unos 3.400 millones de dólares están disponibles vía programas bilaterales y otros 1.300 millones vía programas multilaterales. Ante el fenómeno de cambio climático, como en otros temas que afectan a la comunidad internacional, los mexicanos continuamos comprometidos con la realización de acciones que contribuyan a su mitigación y a la adaptación de sus efectos. El papel crucial de los bosques en el cambio climático brinda esperanza para generar nuevas fuentes de financiación y voluntad política para mantener y mejorar los bosques. La conservación y el manejo sustentable de los bosques del planeta, así como su restauración, son impostergables. Estos ecosistemas son generadores de servicios ambientales de los que dependen ciudades y pueblos, además de ser el sustento de millones de comunidades rurales, la base indiscutible para el mantenimiento de la biodiversidad y la garantía de las capacidades de adaptación al fenómeno del cambio climático. La meta de nuestro país es tener un balance cero de emisiones asociadas con los cambios de uso de suelo forestal y empezar el incremento de nuestros reservorios de carbono para el futuro. Aunque el reto no es menor, el gobierno federal ha asumido con voluntad política y social este apartado. Los resultados nos indican que vamos a lograr esta meta. De acuerdo con el informe Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, publicado a principios de octubre de este año, se presenta en México una notable disminución de la tasa de deforestación anual. Por eso creemos que la experiencia mexicana tiene mucho que aportar en esta plataforma global que es el Día de los bosques. El tema forestal ha cobrado mayor presencia en las negociaciones de cambio climático como una posibilidad factible de mitigar emisiones, de adaptación, de financiamiento, de entendimiento entre países desarrollados y países en desarrollo. La participación en el Día de los Bosques va en aumento. La primera y segunda edición tuvieron una participación de 800 y 900 personas, respectivamente. En la pasada edición la cifra casi se duplicó, pasando a los 1.500 participantes. En esta edición de Cancún, debido al gran interés, el registro se ha cerrado porque no disponemos del espacio para más de 1.500 participantes a lo largo de todas las dinámicas. Señor Presidente, amigas y amigos, el Día Mundial de los Bosques, número 4, servirá como un puente entre el Año Internacional de la Diversidad Biológica 2010 y el Año Internacional de los Bosques, a celebrarse en el año 2011. Nuestro futuro está en los bosques. Controlar el clima y evitar los efectos adversos del calentamiento global tiene solución, y esta se encuentra en los recursos forestales. Asegurémonos que los bosques permanezcan en la agenda de las estrategias globales para combatir el cambio climático y que permanezcan como factor esencial de acuerdos en la agenda de la COP. En esta ocasión, el reto que enfrentamos en este Día Forestal es aún mayor, por lo que los exhorto a que nos ayuden a lograr acuerdos en materia de reforestación, conservación de bosques y selvas, el REDD+, y enfrentar con optimismo el desarrollo rural. Con ello estaremos reduciendo la pobreza. No olvidemos que el desarrollo sustentable debe de ser global. Que tengan un buen día forestal. Sin derechos humanos, sin valoración de los conocimientos tradicionales y sin consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, no hay deforestación evitada con justicia social. Agradezco a CIFOR por la invitación a participar en este evento, el cual se ha constituido en un importante punto de referencia en las reuniones globales sobre pueblos, cambio climático y bosques. Reciban un saludo en nombre de más de 370 millones de mujeres y hombres de pueblos indígenas del mundo, especialmente de Mesoamérica, cuna de civilizaciones ancestrales, cuyos descendientes somos propietarios y guardianes de un rico patrimonio natural y cultural. Ellos y ellas esperan con mucha preocupación los resultados de esta COP16. Es muy significativo que se esté llevando a cabo estas reuniones en México, por la interesante experiencia sobre manejo forestal, comunitario e indígena que tiene este país. México tiene mucho que enseñarle al mundo en este sentido. Como se ha señalado, más de 12 millones de personas viven en las regiones forestales de México. Buena parte de ellos son indígenas. La mayoría de los bosques de México pertenecen a ejidos y comunidades agrarias de forma colectiva, y un alto porcentaje son indígenas. Las comunidades producen la mayor parte de la madera legal de este país. Las regiones donde se ha consolidado la gestión forestal comunitaria tienen tasas de deforestación tan o más bajas que las áreas protegidas y, por supuesto, tienen más beneficios sociales. Más o menos unas 50 comunidades en México han tenido certificación por auditores independientes, asegurando que manejan sus bosques de forma sostenible. Casi 200 comunidades en México tienen aserraderos propios bajo planes de manejo. Muchas comunidades han elaborado sus planes de ordenamiento territorial comunitario y han definido sus propias áreas de conservación y de manejo sostenido. y en esos procesos han tenido apoyo. Esta no es una experiencia única. Estas son las experiencias de muchos pueblos indígenas del mundo. Tenemos experiencia de manejo comunitario por pueblos indígenas del bosque en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, solo refiriéndonos a Mesoamérica. En América Latina vivimos cerca de 50 millones de mujeres y hombres indígenas de casi 600 pueblos. La mayor cobertura boscosa, aún conservada en la región, está en territorios indígenas. 22% de la superficie forestal mundial está en esta región. 38% de las áreas consideradas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la Amazonía brasileña coincide con territorios indígenas. Similar situación se presenta en Mesoamérica, donde los pueblos indígenas somos dueños de 28% de los bosques templados y 50% de las selvas. Este derecho de propiedad sobre nuestros territorios y sus recursos, sin embargo, a pesar de estar reconocido en instrumentos de derechos humanos, aún está en debate. Una condición, por lo tanto, para mejorar la gestión y conservación de los bosques es asegurar la seguridad jurídica sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Eso nos remite a otro tema sobre el cual debemos ponernos de acuerdo. ¿Qué son los bosques para cada pueblo, para cada cultura? Para los pueblos indígenas es la vida. Forma parte de la salud, la educación, la alimentación, la espiritualidad. Es la base de la identidad individual y colectiva, como nos recordaban algunos hermanos mayagnas de Nicaragua. El bosque para nosotros es nuestro supermercado, es nuestra ferretería, es nuestro puesto de salud, es nuestra escuela. Si perdemos el bosque y nuestro territorio, perderemos nuestra identidad, desapareceremos como indígenas. Como puede verse, nuestra visión del bosque es diferente a la definición que sigue siendo utilizada muchas veces en las negociaciones, referida generalmente a aspectos físicos de la cobertura de árboles y su altura. Si esa divergencia se mantiene, el diálogo se hace más complejo. Por eso se hace tan fácil para otros reducir nuestro hábitat a un depósito de carbono en las negociaciones y búsqueda de alternativas. Un tema sobre el cual consideramos que hemos avanzado en la construcción de consenso es sobre la importancia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la gestión del bosque. El informe del secretario general presentado en la cuarta sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosque en 2004 señalaba al respecto que se trata de un cúmulo de conocimientos, prácticas y creencias transmitidos a través de generaciones por transmisión cultural y desarrollados por procesos de adaptación de las relaciones entre seres vivientes, incluidos los humanos, con otros y con sus ambientes forestales. Esos sistemas de conocimientos, creencias, normas y valores, junto con la institucionalidad de los pueblos indígenas, han permitido regular el acceso, uso, control y protección de los recursos forestales en ecosistemas terrestres y acuáticos. Es por ello que hemos planteado de forma consistente que es preciso reconocer y proteger en los textos en negociación el patrimonio cultural y los conocimientos indígenas, sus innovaciones, tecnologías, expresiones culturales tradicionales y creencias espirituales para contribuir a las medidas ante el cambio climático. Otro tema que nos continúa preocupando es el de las áreas protegidas. Si bien compartimos el compromiso por la conservación de la madre naturaleza, rechazamos que en nombre de la conservación nuestros territorios y recursos naturales sean apropiados y gobernados por la institucionalidad pública estatal o por ONGs que imponen reglas, normas y autoridades ajenas a nuestros pueblos sin respetar nuestras instituciones, cosmovisión y gobernanza territorial, ya que están garantizadas incluso en múltiples instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. Los bosques están amenazados por inversiones extractivas, el avance en la frontera agrícola, proyectos turísticos, la presencia militar justificada incluso en la actualidad por la lucha antinarcótica o por la protección a petroleros, mineros e incluso para ocupar zonas para plantaciones de biocombustibles. Todos esos factores contribuyen a la expulsión de nuestros territorios, el desplazamiento, migración, el despale, la contaminación y proliferación de enfermedades, entre otros temas. En innumerables casos hay actos de violencia extrema que afectan de forma particular a las mujeres y la niñez. Ante esta situación, estamos planteando en las negociaciones un nuevo paradigma de desarrollo, la libre determinación y autonomía de nuestros pueblos y la necesidad de ejercer el derecho del consentimiento previo, libre e informado antes que se adopte cualquier tipo de medida que afecten a nuestros pueblos, nuestros bosques. Tenemos ante ello, ustedes y nosotros, un desafío común que consistirá en aplicar el consentimiento previo, libre e informado en el marco del enfoque de derechos humanos, aplicando principios de interculturalidad, relaciones de género e intergeneracionales, pero sobre todo respetando la institucionalidad indígena. Un tema controversial en el debate global han sido las medidas de reducción de emisiones por deforestación y degradación, REDD. Cuestionamos el comercio de carbono en el mercado internacional y el modelo de que la industria, corporaciones y países contaminantes compren permisos con créditos de carbono existentes sin asumir compromisos vinculantes. Además, también se rechaza la noción de que el valor del bosque sea reducido a valores monetarios, cuando desde nuestra visión los valores culturales y espirituales no tienen precio monetario y deben ser respetados. En el debate sobre REDD no se ha valorado suficiente el efectivo papel que los pueblos indígenas hemos tenido en la conservación de los bosques. Nos preocupa que el hecho de hacer comercio de carbono puede llevar al desplazamiento de poblaciones y expropiación de territorios y bosques para aprovechar los flujos financieros que esto genera. Por eso hemos planteado la necesidad de establecer salvaguardas y aplicar específicamente los derechos contenidos en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como marco de referencia en la discusión e implementación de REDD. Esta preocupación es mayor cuando escuchamos que las experiencias pilotos de REDD+ en los países hasta ahora no han sido satisfactorias. Los procesos de consulta realizados en varios casos son cuestionados y hasta rechazados por las organizaciones indígenas. No se ha aplicado el consentimiento previo, libre e informado, y cuando se ha hecho, se ha manejado como un procedimiento externo y no como un derecho. Y ahora mismo estamos viendo que hay delegaciones oficiales de algunos países en la COP16 que quieren eliminar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el texto de la negociación. Nuestros pueblos necesitan contar con mayor información, necesitan estar preparados para aceptar o rechazar cualquier medida que tenga que ver con sus bosques. Ante esa situación, los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas, estamos llevando a cabo iniciativas locales para educar sobre REDD y estamos participando a través del Cónclave Global de Pueblos Indígenas en el proceso de negociación sobre cambio climático. En esos procesos consideramos que el monitoreo es fundamental y nos hemos constituido en la Red Global de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, en la que participamos organizaciones indígenas de varios países: Camerún, Brasil, Filipinas, Indonesia, Kenia, México, Nepal, Nicaragua, Perú, Vietnam. También hay organizaciones indígenas regionales que están planteando otras formas de monitoreo, como es el caso de COICA. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU se ha comprometido de igual manera a monitorear el proceso. Y en ese sentido, en la sesión del mayo del próximo año, el tema de bosques y pueblos indígenas ha sido propuesto como un tema de agenda. Los pueblos indígenas hemos venido a Cancún, más de 500 delegados de distintos pueblos, para reafirmar nuestro compromiso de trabajar junto a los estados y a otros actores para enfrentar los desafíos que genera el cambio climático. Sin embargo, consideramos que cualquier acuerdo debe reconocer los derechos de nuestros pueblos de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la libre determinación, tierras, territorios y todos los recursos, consentimiento libre, previo e informado, conocimientos tradicionales y medios de vida sostenibles, participación justa y equitativa en los beneficios. Debe garantizar la participación plena y efectiva de nuestros pueblos en todos los mecanismos, órganos y procedimientos establecidos, incluyendo la mitigación, adaptación, financiación, monitoreo, transferencia de tecnología. Debe garantizar el acceso directo e inmediato de los pueblos indígenas a la financiación, las tecnologías apropiadas y el fortalecimiento de las capacidades. Debe reconocer y visibilizar la vulnerabilidad de todos los pueblos indígenas, incluyendo los pueblos indígenas en países desarrollados, en las cuestiones de cambio climático. Y debe garantizar la perspectiva de equidad de género e intergeneracional en todos los textos de negociación. Este diálogo, el día de hoy, con la comunidad forestal global, nos ofrece una oportunidad única de explorar en conjunto nuevas alternativas que combinen los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos sobre gestión del bosque, con perspectivas innovadoras que ustedes traen con sus preocupaciones, experiencias y lecciones aprendidas. Como dice el Popol Vuh, juntemos nuestras mentes, Juntemos nuestras voces y, como dice el lema de este evento, pongámonos de acuerdo para actuar. Muchas gracias. We aim to better position forests in the battle against climate change and align them with our collective efforts to achieve global development goals. I would like to thank the government of Mexico and its National Forestry Commission, along with the collaborative partnership of forests, including the Center for International Forestry Research and my colleagues in the United Nations Forum on Forest Secretariat for making this event possible. I want to address the few key points about the forest agenda for the United Nations from the United Nations perspective. We need to go beyond the simple taunting the environmental importance of forests. I want to emphasize that a people-centered approach must become a cornerstone for any debate on forests, including the debate on forests and climate change. The public is quick to understand why biodiversity, timber, and agricultural resources should be protected. It is easy for the collective imagination to grasp the dangers of deforestation and forest degradation. But we need to do a better job of communicating the benefits of forests that stretch far beyond their influence on our air, water, and land. Indeed, forests are the sources of livelihoods for approximately 1.6 billion people across the world, many of whom are poor. Forests contribute directly to the goals of reducing poverty and hunger by providing jobs, incomes, and consumption goods for poor families. Many of these jobs are green jobs, exactly the kind of ecologically beneficial and long-term jobs that we need in the 21st century. Many of these forests also promote social integration and inclusion of marginalized groups, including local communities and indigenous peoples. The United Nations has created a framework to assist countries and organizations in developing a people-centered approach to forests. In 2007, all 192 member states of the United Nations agreed to the non-legally binding instrument on all types of forests. This instrument is the first comprehensive international agreement on forests, addressing all aspects and functions of forests from a 360-degree perspective. It laid out the specific ways to operationalize the people-centered vision, such as policies for combat deforestation, programs for mitigation and adaptation, and measures for capacity building and financing. The Forest Instrument is the only international agreement that defines sustainable forest management, a term that has figured prominently in climate change negotiations on forests. I urge all governments, international organizations, civil society, the private sector, and other relevant stakeholders to implement the provisions of the Forest Instrument. The outcome document of the recent MDG summit further emphasized the links between forests and development of people. This emphasis on the global objectives on forests sent a strong signal. World leaders are more aware than ever before of the inextricable links between forests and all aspects of human life. Distinguished friends, ladies and gentlemen, another key point I want to emphasize relates to REDD+ and its financing. Discussions on REDD+ have made reasonably good progress in the official negotiations process. Major developments on REDD+ financing have also happened outside the negotiation process. Billions of dollars have been pledged. These funds are being used to assist developing countries reduce their greenhouse gases through sustainable forest management. In spite of its huge potential, REDD+ financing flows are unlikely to address all the gaps and constraints of forest financing. So far, REDD+ monies are directed to a relatively small set of countries, about 48 out of 192 UN member states. And funds are being used for a narrow set of issues within those countries. Many more countries need REDD+ financing. We need to find out which ones need it most and create ways of redirecting funds to them. And complementary financing should be dedicated to developing countries with special needs. The United Nations Department of Economic and Social Affairs, which is under my leadership, stands ready to help developing countries improve their capacity to use REDD+ financing, implement REDD+ actions, and to maintain climate change international development strategies. Ladies and gentlemen, we meet here alongside the Cancun negotiations because the fight to save forests is central to the larger battle of preventing further climate change. But we must also change the way we fight poverty and social problems in our attempt to achieve sustainable development. Sustainable development is a paradigm that ensures the integration of environmental protection along with economic and social development. Sustainable development is not a brand new concept. The United Nations held its first conference on environment and development in Rio de Janeiro in the year 2022, followed by the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002. In recent decades, countries have made progress in their sustainable development initiatives. Today, we see more and more examples: recycling programs that create jobs and employ women, microfinancing opportunities that are tied to sustainable agricultural practices and better nutrition for families. There is a huge potential for forests to be both agents for and beneficiaries of sustainable development. In this vein, as the Secretary General of the Rio+20 conference, I invite you to contribute to this landmark event on the United Nations calendar, the United Nations Conference on Sustainable Development in 2012, also known as Rio+20. The aim of the conference is to renew political commitments for sustainable development, assess progress made and gaps in implementation, and identify new and emerging challenges. The conference will be anchored on two themes: a green economy in the context of sustainable development and poverty eradication, and the institutional framework for sustainable development. We need you to participate as we move ahead in the preparation and organization of the Rio+20. Ladies and gentlemen, in closing, I would like to remind you that the member states of the United Nations have designated the year 2011 as the International Year of Forests. The year will raise public awareness about the intrinsic value of forests, and we hope it will prompt government to redouble their conservation and management efforts. We are counting on you as experts and leaders in forestry to help us celebrate the year through events and activities that catch the attention of the media, politicians, government officials, academia, environmental organizations, and young people. I hope that you will use the year to express your own passion about forests while also building support for their protection in your communities. Thank you for your attention and thank you for your patience. I know you are listening. You have no choice because you are prevented from leaving the room. That's why you are here. And Thank you.